Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un nuevo videito más. Bienvenidos gente a un nuevo juego de simulación de camiones para dispositivos móviles, claro que sí. Este nuevo juego se llama True Simulator War. Ya ha sido lanzado, gente, para lo que vendría a ser eh, la plataforma de iOS. Y pues estamos esperando su previo lanzamiento para dispositivos Android. También se ha comentado, se rumora que también va a estar saliendo para lo que vendría a ser para PC, para Steam. Vamos a ver si es cierto. Aún no ha aparecido nada. Estuve buscando información en Steam. Porque cada vez que lanzan un juego en Steam, pues siempre eh, sale anticipado. Para que uno pueda guardarlo. Como para uno poder ver toda la información que trae. Y pues no he visto nada de este juego por allá. Pero bueno, ya salió para iOS. Esto sí. Hoy estamos viendo un gameplay de fondo de este juegazo. Esto viene gracias a nuestro amigo Salomon Tex. Que pues eh, tiene dispositivos iOS. iOS, iPhone. Y pues ha podido descargar el juego desde esa plataforma. Y lo está probando. Lo está testeando. La verdad, pues eh, se ve muy bien, gente. Eh, el juego gráficamente se ve muy bien, tiene muchas características. Nuevas que no hemos visto en ningún otro juego. Un mapa bastante grande, nos dice por acá. Chequen, tenemos por ahí también un taller al comienzo del juego. Esta, esta parte, esa cinemática, me hace acordar cuando empezamos a jugar el Euro Truck Simulator 2. Eh, tenemos un sistema de personalización. Muchas cositas que podemos hacer, misiones y todo. Y más que todo, es lo que nos dicen por acá. Vamos a leer un poco sobre la información del juego que nos dicen sobre el Truck Simulator War. Gente, increíblemente se ve gráficamente esa imagen. El mapa, la ciudad. Miren todas las ciudades que tiene por acá esto sí dicen que este es el mejor juego de simulación con el mapa de mundo abierto más grande Que ha sido desarrollado por el señor Sir Estudio, gente, miren Tiene un montonazo, tiene a Rusia, tiene a España, tiene a Italia, Francia, Germania Más que todo creo que la mayoría de países de europeos, ¿sí? Pero no es mapa completo, ¿vale? No crean que es una ciudad completa, toda la ciudad de Alemania, toda la ciudad de Francia. No, son pequeñas rutas por lo que podemos observar en el mapa. Son pequeñas partes de... o ciertos puntos de esas ciudades. Sí, pero se ve bastante genial. Es bastante grande, amigos. Miren todo lo que trae. Egipto, Sudán. Increíble, gente. Tiene el Cairo, Taiwán. Increíble, increíble. Irán tiene estadounidense, estadounidense también, ¿eh? Atlanta. Madre mía, Canadá. Tiene un montonazo de ciudades o de países, mejor dicho, de países. Claro que como les digo, completa, mire, podemos bajarnos del camión, subirnos del camión. Tenemos un personaje al cual pues vamos a poder manipular. Gráficamente se ve muy bien, los controles se ven muy sencillos, bastante cómodos, podríamos decirlo. Y pues sí vamos a tener algunos camiones europeos y por ahí hemos visto algunos camiones americanos, ¿vale? No son como tal muchos, pero sí vamos a tener algunos. Entonces, vamos a leer por acá la reseña mientras que ustedes van viendo el gameplay de fondo por ahí de este juegazo. Dice así, el señor Sir Studio, el juego... De simulación de camiones con el mapa de mundo abierto más grande que ha sido desarrollado por el CIR Studio, el editor de muchos juegos de simulación para dispositivos móviles como Ultimater Card Driver Simulator, Truck Simulator World, viene con los gráficos más realistas, el mapa más grande y una gran selección de camiones europeos y americanos, compadre. Innumerables opciones de personalización y mucho más, nos dicen por acá. Acá gente, entonces, como les comento, si vamos a tener miren este sistema de clima, dependiendo de los países que nosotros pues estemos visitando, el clima va a variar de nieve, de lluvia, soleado. O sea, va a haber está muy brutal. El juego está muy brutal por lo que he visto. Por esto quise traerlo, compartirlo con ustedes. Y pues ver un poco de fondo de todas las cositas que vamos a tener. ¿no? También tenemos por aquí gráficos realistas. Para mejorar tu experiencia al volante hemos creado la experiencia de conducción más realista con el mejor motor de física avanzado hasta la fecha. Desde días soleados hasta noches nevadas. Experimentarás todo tipo de condiciones con los mejores gráficos jamás desarrollados. Madre mía, justamente de lo que estamos hablando ahorita. Los mejores gráficos, con las mejores cinemáticas, con las mejores eh, experiencias, ¿sí? De tipo de condiciones climatológicas dentro del juego. ¿Qué nos dicen sobre el mundo abierto, gente? Nos dicen por aquí, el mejor simulador de camiones viene con el mejor mapa del mundo abierto, jamás creado. Explore el mundo mientras conduce a través de las condiciones o de los continentes, mejor dicho, disfrutando de las vistas mientras transportas tu... Eh, Preciosas cargas a los cautivadores países del mundo creado con los mejores gráficos. Descubra carreteras fluidas, las ciudades vibrantes y en los eventos aleatorios en el camino. Madre mía, de esto es lo que yo estaba nos hablando. Miren las ciudades. Ahí ustedes van a estar viendo un poco. Tenemos por ahí hasta una Kenworth Gorka 100. Vi por ahí. O fueron ideas mías. Gran variedad de camiones, amigos. Y las ciudades, como les digo, los países continentes, uff, compadre, brutales. Administración de la compañía, mientras supera los límites de sus habilidades al volante y conduciendo su camino, pruebe la gestión de empresa, al mismo tiempo para mostrarle al mundo competitivo que no llegó a donde está por accidente. Controla a tu personaje, contrata miembros o hombres importantes de la industria. Haz crecer tu empresa y domina las carreteras como camionero. O sea que podemos contratar, contratar conductores, podríamos decirlo para nuestra empresa. Hmm, está genial, habría que probarlo para ver. Vale, en línea. Esto también tendrá multijugador. A ver, a ver. Únase a equipos locos de conducir y únese a equipos locos que conducen por todo el mundo y entrega carga conéctate con tus amigos para crear un equipo y explora el mundo únete a un sindicato y conviértetelo en el mejor equipo del mundo madre mía Gente, jugador online para poder jugar con amigos está brutal. Está brutal, me gusta, gente. Podemos hacernos nuestros convoy ahí. Así que estén atentos porque apenas salga este juegazo. Lo vamos a estar probando haciendo convoys. A ver si es verdad a jugar con todos ustedes. Cuántas personas, no lo sé, se van a poder unir. Pero gráficamente se ve muy bien el juego, eh. Muy bien. Que estamos viendo ahí de fondo. Podemos decir que. Pinta bastante bien la cosa. No sé, vayan diciéndome ustedes en los comentarios qué piensan. Vale. Sistema de personalización. Muestra tu estilo al mundo con tus camiones personalizados, desde kit de carrocería hasta vinilo. Tu garaje está lleno de piezas para que te sientas como el diseñador profesional. Madre mía, qué guapo. El garaje que vamos a tener está lleno de piezas para personalizar nuestros camiones al gusto que nosotros queramos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Entregue las cargas más rápidas y aumente la capacidad de carga útil. La comodidad del conductor. Ah, su camión para cumplir con los requisitos del. La empresa impecable, o sea que podemos ir actualizando nuestro camión, mejorándolo ¿no? para cargas más poderosas. Guau, wow, chaval. Vale, vamos a leer un poco sobre las características que trae el juego. Dice por acá: características clave del juego que son las más importantes, los puntos más resaltantes que trae el juego. Lo vamos a ver justamente ahorita, gente. Miren cómo se ve eso: qué guapo, qué guapo, qué gráficos, qué. ¿Cómo se ve? Eh? Me encanta. Se ve muy bien la vegetación, se ve muy bien los escenarios, se ve muy bien las ciudades. Tenemos un increíble tráfico también, aunque no veo muchos camiones, pero se ve muy bien. Dice por acá, vamos a ver. Los puntos claves fuertes del juego. El mapa más grande del mundo móvil. Ay, madre mía, vamos a ver si es cierto esto. Si no, nos están engañando. Las acciones interactivas: desde llenar combustible con control de personaje hasta acceder a la computadora de la empresa. Vale, esto sí lo veo por ahí en una foto. Como que estamos dentro del garaje, como dentro de la empresa. El personaje se puede bajar, podemos manipular. Muy parecido como el UTS, que nos bajamos del camión y entramos a la oficina, y desde de ahí nos aparece la pantalla para seleccionar el trabajo. Algo así parecido, ¿saben? Algo así parecido. A ver si es cierto. Modo multijugador donde puedes, donde puedes llevar cargas con tus amigos y fortalecer tu unión. Uh -huh. Sistema multijugador, lo que estamos esperando nosotros. Un juego con multijugador que sea bastante uh, entretenido, por decirlo así, en ese aspecto. Experiencia de simulación dura y realista con fatiga, hambre y insomnio. O sea que vamos a tener hambre, vamos a tener que descansar, vamos a tener que dormir, vamos a tener cansancio, gente. Está bastante genial. Acceso a la base de datos de la policía para obtener los CV detallados de los conductores que se contratarán. Ajá. Esto es muy importante. Vamos a tener muy, mucho acceso a esto. Para contratar a los mejores a los mejores conductores, gente. Nada de gente que nos quieran robar los camiones, no sé, señor. Pura gente limpia, sincera, íntegra. Puros conductores que le echen pichón, compadre. Que anden con nosotros hasta la muerte y más allá. Vale, perfecto, me gustan Máquinas gigantes. Uy, esto sí me gusta. Máquinas gigantes, cohetes listos para lanzar tanques de. Dañados, comida, etcétera. Docenas de diferentes tipos de carga para elegir. Esto está muy guay. Maquinaria gigante. Vamos a ver. Esto sí hay que verlo. Esto sí hay que verlo. No lo digo yo, lo dice la página del juego. Estoy viendo los datos que me dan, pero de repente los pongan en un Capture ahí para que ustedes visualicen. También sistema de personalización amplia. Impecable realista, configuración de asientos y espejos que te darán sentir como en una cabina real. Perfecto. El sistema de talento único que ofrece características valiosas entre sí. El sistema sindical donde dominas las ciudades. Uh -huh. Perfecto. Una sede de empresa única y totalmente personalizable. Avatar, matrícula, logo de la empresa que puedes personalizar viajeros haciendo autotop y viajando contigo dando reg regalos misteriosos. Vaya, vaya, cabina detallada y personalizable, 30 30 camiones americanos y más y camiones europeos. O sea, 30 eh, van a venir más de 30 camiones americanos y camiones europeos. Me imagino que hay 30 camiones, será entre americanos y europeos. Por ahí estuve viendo una Kenworth k 100 He estado viendo camiones europeos. Estuve viendo por ahí. Sí, hay, sí hay. Posiblemente no sé cuántos camiones americanos ni cuántos europeos. Pero hay 30 camiones entre americanos y europeos. Mercado de segunda mano con docenas de increíbles camiones que puedes usar y repararlos. O sea, podemos comprar camiones usados, nuevos y usados. Está bastante bien. Física de camiones realistas, ciclo de día y de noche, condiciones climatológicas y climas eh, perfectos, gráficos superiores, paisajes impresionantes y optimización, y mucho más gente. Madre mía, esta es la lista de lo que trae este juegazo. Miren, así ah, por ahí hay unos camiones en el tráfico. O sea, gente, que este juego es una completa locura lo que se viene. O sea, trae un montonazo de cosas que nosotros queremos, cargas pesadas, multijugador, camiones americanos y europeos. Eh, trae personalización, buenos gráficos, buenos paisajes, optimización. Eh, cabina personalizable, podemos personalizar nuestros camiones, nuestra empresa, nuestro taller propio. Nos podemos bajar del camión. Tenemos sistema de cansancio, sistema de insomnio, sistema de hambre. Miren el mapa, bien, el mapa si sí es grande, loco. Y por lo que estuve viendo, este juego pesa, que sé que muchos van a preguntar, pesa más de 2 GB. O sea, en, como tal, son 2 GB, pero creo que pesa un poco más de 2 GB, gente, sí un poco más de 2 GB viene pesando este juego gente el idioma está en inglés vamos a ver si cuando salga para android eh, bueno esto lo, las especificaciones de ios que estoy viendo ahorita de posiblemente para cuando ya salga para android eh, el juego esté en español no lo sé vamos a ver pero se ve muy brutal gente se ve muy brutal se ve muy increíble tiene muy buenas expectativas nos dan muchas cositas por ahí de qué hablar. No sé qué opinan ustedes con todo lo que les he comentado, que les he dicho, toda esta información que les acabo de dar. No son inventos míos, la, saco, la acabo de sacar directamente de la información del juego que está en iOS. Incluso el link lo voy a estar dejando en la descripción para que ustedes mismos chequen todas las novedades. Y bueno chicos, así que estar pendiente de este lanzamiento ya está disponible para iOS. Solamente falta que salga para Android y para lo que vendría a ser para Steam, para PC. Que sí, ya está en Steam, ya estuve verificando la información, ya aparece ahí. No sabemos para cuándo va a ser lanzado, solamente que dice próximamente. Para Android aún no nos dan información, pero estén atentos que apenas salga este juegazo, lo vamos a estar probando por acá, por este canal. Estaremos haciendo convoy para probar el multijugador y todo eso. Así que estén muy atentos, no olviden dejar su like, comenten qué les ha parecido este juegazo, cómo lo ven y suscríbete si no estás suscrito para que no te pierdas ninguna de estas novedades. Nos vemos, chao chao.